aquí darrere tenim el Centre d'Internaments Estrangers de Zona Franca de Barcelona. Un centre d'internament d'estrangers és una presó específicament per immigrants, és un centre totalment discriminatori, injust i inhumà, que està vulnerant els drets humans de determinades persones pel motiu de la seva nacionalitat. No, les persones que estan aquí dintre no estan per haver comès cap delicte, sinó pel sol fet de no tenir papers. I des d'aquí el que es pretén és que se'ls siguin expulsades cap al seu lloc d'origen o bé que se'ls deixi anar sense possibilitats de regularitzar la seva situació. Really? Al centre d'internament de Zona Franca de Barcelona hi ha al voltant d'unes 200 places. En el conjunt de tot l'estat, a l'actualitat hi ha 7 centres d'internament, fins fa poc n'hi havia 9, però els darrers anys el centre de Màlaga ha estat tancat per les males condicions en què es trobava i el centre de Fuerteventura també s'ha tancat perquè estava buit, perquè no hi havia ocupació, i podem dir que més o menys en un any passen al voltant d'unes 10.000, 11.000, 12.000 persones pels CIEs de l'Estat. No estamos todos, faltan los presos. No estamos todos, faltan los presos. Papers per tothom. Papers per tothom. Papers per tothom. Tancarem. 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 Els centres d'internament. Vale, pues estamos enfrente del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zona Franca, en Barcelona. Es uno de los 7 centros de internamiento para inmigrantes que quedan abiertos en el Estado español y están pensados para recluir a las personas que no tienen permiso de residencia en el Estado español. La policía, en Cataluña los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional en otros territorios, comete identificaciones policiales con criterio racista por las calles, identifica a las personas que potencialmente pueden ser extranjeras para comprobar si tienen papeles, ¿no? Si tienen permiso de residencia. Si no lo tienen, son detenidas, se les aplica una orden de expulsión y como medida cautelar, preventiva, hasta que se les ejecuta la expulsión, se les interna aquí. Pueden llegar porque estaban en la calle, estaban en nuestros barrios, en una ciudad, donde sea, y son detenidos por la policía, o pueden llegar a un CIE también porque están intentando llegar a la costa, ¿no? Están intentando cruzar la frontera del Estado español, ¿no? De manera, digamos, clandestina. Entonces, la ley de extranjería tiene prevista la orden de expulsión para las personas que no se les permite ejercer su legítimo derecho a emigrar, a vivir en este país, en este estado, si así lo desean. Y el Estado español, como el resto de los estados de la Unión Europea, contempla estas medidas. Recluir a las personas, en el caso del Estado español, hasta 60 días, a la espera de ser expulsadas, o de nuevo, si no son expulsadas, ser liberadas, pero en situación irregular y con una orden de expulsión abierta. Es una medida de violencia institucional, de represión y de racismo y xenofobia por parte del Estado español, clarísimo. En toda la Unión Europea, en todos los estados grandes, incluso pequeñitos de la Unión Europea, y muy especialmente lo que es la frontera sur, obviamente Estado español, obviamente Italia, la isla de Malta es muy pequeñita pero muy sensible en esto, y Grecia, pero también el resto de estados del norte y centro de Europa, tienen centros de internamiento, hay más de 200 en toda la Unión Europea. Efectivamente, se comparten estas políticas de control de fronteras, de externalización de todos los medios de control de las fronteras, de redadas policiales racistas por las calles de todas las ciudades de Europa, y las expulsiones son una práctica habitual en toda la Unión. De hecho, a nivel logístico incluso se comparten recursos. Hay una agencia Frontex para controlar la frontera europea externa, que es mantenida por la Unión Europea, y hay vuelos comunes que expulsan a personas detenidas en el Estado español, en Francia, en Inglaterra, y que luego se comparten para que las personas vayan juntas en un avión entero a Dakar, al Senegal, a Nigeria, a cualquier país de Latinoamérica, al Pakistán. Hay vuelos compartidos, ¿no? para expulsar a las personas. En definitiva, insisto, para negarles su legítimo derecho de vivir donde ellos elijan, ¿no? Y ellas elijan. Teóricamente, las personas que están retenidas, internas, en un CIE del Estado español, lo están sin haber cometido ningún delito, no se les aplica ninguna pena,
y se considera una medida preventiva. El único derecho que legalmente, de acuerdo a la ley de extranjería española, tienen cercenado es su derecho de libertad ambulatoria, no pueden salir de ahí dentro. Eso es la teoría. La práctica es mucho más horrorosa. La práctica es mucho más preocupante. En los CIEs del Estado español, este que tenemos de Barcelona, pero también el que yo tengo cerca, ¿no? El de Valencia, el de Aluche en Madrid, los CIEs de Andalucía, el de Murcia, los CIEs de las Islas Canarias, está comprobado que las condiciones de vida en su interior son extremas, que hay celdas de aislamiento, que en algunos de los CIEs a las personas se les llama por su número en lugar de por su nombre, que la alimentación es horrible, que a veces no hay agua caliente, cosas que dificultan mucho la vida cotidiana durante los 60 días incluso que puedes llegar a estar, pero sobre todo lo que más denunciamos las organizaciones que trabajamos con esto es que en varios CIEs del Estado español se ha constatado la práctica de tortura, malos tratos y otros tratos vejatorios, ¿no? Insultos racistas y agresiones policiales gravísimas, ¿no? Que han causado partes médicos con lesiones gravísimas, ¿no? Esta es la mayor denuncia que hacemos. Además, en estos CIEs, en contra de la ley vigente, que es injusta, pero bueno, que tiene un marco, podemos encontrar solicitantes de asilo, personas refugiadas que merecen protección, podemos encontrar mujeres víctimas de trata por explotación sexual y otro tipo de explotación, mujeres embarazadas, incluso menores, ¿no? Es también otro de los asuntos que más nos preocupa. La última cosa que veis. En el Estado español tenemos CIEs desde 1985, el primero se abrió en Madrid ese año, junto a la inauguración de la primera ley de extranjería, y efectivamente es una cosa que hasta hace muy pocos años muy pocas personas habían un poco percibido, ¿no? Y habían interiorizado. Hay una intención clara por parte del poder, por parte del Estado, por parte de las fuerzas de seguridad, de invisibilizar a estos CIEs y de alejar a la ciudadanía de esta realidad, ¿no? Con el afán, quizás, me pregunto yo, de poder seguir perpetrando estas violaciones de los derechos humanos, ese castigo que se le aplica a la persona migrante, pues con total impunidad, ¿no? Sin que haya una presión social, una presión política y una ciudadanía crítica contra estos sistemas. Bueno, un centro de internamiento es un mecanismo por el cual se encierra a personas que están en nuestra sociedad pero que no tienen aquellos requisitos administrativos que les exige la administración, esto es, que no tienen un permiso de residencia o que han entrado también, digamos, sin un visado de entrada. Esta falta de no tener ese papel es una falta administrativa. Una falta administrativa que, como cualquier otra que en esta sociedad se produce, no está penada. Si tú aparcas mal, tienes una multa, pero no te llevan a, no te encierran. Bien, en este caso se aplica una jurisdicción excepcional, puesto que a alguien que ha cometido una falta administrativa se le encierra y se le priva de libertad. Este encierro, en teoría, es para preparar su expulsión. ¿De cuántos? En el Estado español, en este momento, hay 7. Había 9, 2 se acaban de cerrar, uno de Málaga, porque ya era imposible sostenerlo en las pésimas condiciones en las que estaba, y otro en las Islas Canarias, por, digamos, que ya no llega la gente que antes llegaba, sobre todo en cayucos. Bueno, la capacidad de encierro suele ser bastante distinta luego a lo que en realidad se utiliza, porque no pocos centros de estos de internamiento en ocasiones están sobresaturados. Estamos hablando de, no sabría decirte exactamente la cifra, pero unos pocos miles de capacidad, ¿no? Y el flujo depende bastante de la llegada de gente, sobre todo por lo que se llama la frontera sur, esto es, de la gente que llega en pateras, etc. Pero
son dos tipos de ciudadanos y de ciudadanas a los que se les expulsa, tanto los que llegan de manera irregular como aquellos que han podido estar durante años con un permiso de regular, pero que no lo han podido renovar porque necesitas, entre otras cosas, haber trabajado un periodo de tiempo, según el permiso que tengas, y con la crisis es evidente que hay no pocas gentes que han estado aquí de manera regular, pero han caído en la irregularidad por la ley, no porque no hayan llegado de manera regular. O sea que el abanico de gente que es encerrada en estos centros es bastante variado. Sí, hay una política de la Unión Europea que pretende decir que va a controlar a aquellas personas que lleguen, de manera que solo van a llegar quienes quiera la Unión Europea que lleguen. A esto le llaman el control de flujos migratorios, que en realidad es algo absolutamente imposible de conseguir. De hecho, sigue llegando, a pesar de que llevamos ya desde los años 90 con este sistema de encierro de las personas a las que no queremos que lleguen aquí en toda Europa viene. Migreuropa ha censado 400 centros de internamiento en un mapa que tenemos de cartografiado, y a pesar de ello la gente sigue llegando, con lo cual, digamos, este tipo de política no consigue lo que dice que pretende con ello, y sin embargo lo que sí produce es una dificultad terrible y añadida para la gente que se desplaza para llegar a la Unión Europea, de manera que sufren cantidad, digamos, de padecimientos en el recorrido. Una buena parte muere en el intento, al intentar atravesar el Mediterráneo, y todo esto, por tanto, no consigue su objetivo y, sin embargo, digamos, genera unos damnificados clarísimos, que son las personas migrantes. Pero además, la política de la Unión Europea tiene como uno de sus pilares lo que llamamos externalización de las fronteras. ¿En qué consiste eso? En tratar de subcontratar, por así decirlo, el cuidar nuestras fronteras a los países que circundan la Unión Europea. De manera que cuando la Unión Europea establece convenios con estos países, a cambio de unos ciertos acuerdos económicos, les obliga a, por un lado, no dejar salir a sus propios nacionales, si no es con un visado de entrada en la Unión Europea, y dos, a impedir el acceso a todos los que transitan provenientes de otros países. Esto tiene dos consecuencias increíbles. Una, cuando Túnez, Marruecos penalizan la salida de sus propios nacionales, está violando el artículo 103, o sea, uno de los principios de las Naciones Unidas que está firmado por todos los estados, que, digamos, garantiza el derecho de toda persona a abandonar su país. Otra cosa es poder entrar a otro territorio, pero salirlo sí. Entonces, la política de la Unión Europea está obligando a estos países a legislar contra un derecho básico reconocido internacionalmente. Y la segunda consecuencia, el deterioro de todas aquellas personas que, transitando por estos países, pasan a ser retenidas, por así decirlo, en unos países cuyos estándares de respeto de los derechos humanos son todavía muchísimo menores que los de la Unión Europea. Y tenemos el caso de los subsaharianos en Marruecos, que es un caso más conocido. Digamos, sufren una represión increíble por las autoridades marroquíes y ha generado a su vez un racismo en la sociedad hacia estos sectores, con lo cual el grado, digamos, de vulnerabilidad en el que se encuentran y el número de gente que luego intenta pasar la valla de Melilla o que muere en el Mediterráneo por salir en lanchas absolutamente frágiles, digamos, está directamente ligada como una de las consecuencias de esta política de la Unión Europea. El Mediterráneo siempre ha sido un lugar de relación entre los países ribereños. Desde ese punto de vista, la movilidad ha sido una constante a lo largo de toda la historia, de toda la historia de la configuración de los actuales países mediterráneos. Desde ese punto de vista, estas políticas actualmente de control es algo contrario a la historia de estos países, contrario a las influencias múltiples que ha habido entre ambos lados del Mediterráneo, y desde ese punto de vista es en realidad un absurdo. Digamos de todas maneras que la gran mayoría
de gentes que acceden a Europa y al Estado español no lo hacen, digamos, tratando de solventar en embarcaciones frágiles, en las conocidas como pateras, el Mediterráneo. Llegan normalmente por los aeropuertos, la inmensa mayoría, otra cosa es que llegan como turistas y luego, digamos, se quedan aquí aunque no tengan un permiso de residencia. Ahora bien, los que sí tienen que transitar por el Mediterráneo, entre otras cosas porque ningún país de África tiene, todos los países de África necesitan un visado para acceder a la Unión Europea y eso se concede con cuentagotas y a determinado tipo de clases. Bien, esta relación, en la medida en que se ha cortado, se intenta cortar con este blindaje de la frontera sur, lo que genera es que las personas que antes venían de una manera natural y volvían de una manera natural a sus países de origen, tengan ahora que hacerlo en muchas ocasiones teniendo que recurrir a mafias, por tanto con un encarecimiento muy grande del coste y en unas condiciones muy peligrosas para su integridad física. Esa es, digamos, la consecuencia más trágica. La consecuencia, digamos, desde el punto de vista de coste, viene a ser, depende mucho si eres originario del, pues si eres marroquí o si eres un subsahariano o si vienes desde Pakistán o la India, porque todo ese tránsito encarece muchísimo porque pasas normalmente por redes en las cuales, en ocasiones no, pero en muchas, digamos, existe el tráfico, existen los traficantes, existen quienes se lucran de este negocio. Si solo hablamos de lo que cuesta, por así decirlo, el trayecto desde las costas de Marruecos, lo más habitual y lo más cercano, estamos hablando de 80.000, 100.000 euros. Claro está, mucha gente no puede conseguirlo así, de manera que en los últimos tiempos estamos viendo que no pocos inmigrantes van, se compran unas embarcaciones de estas que podríamos decir de juguete en un supermercado y se lanzan a intentar cruzar el estrecho. Que aunque se vea al otro lado de Gibraltar, desde África, en realidad es peligrosísimo, porque hay unas corrientes terribles que atraviesan el Mediterráneo, con el flujo de entrada y salida. Hay unos barcos mercantes continuamente transitando, que en la noche no te ven, te arrollan. Entonces, digamos, se ha generado o bien un lucro por parte de unos traficantes y por tanto un altísimo coste material, o bien, como no puedes cubrir eso, lanzarte a la aventura y arriesgar en ese caso la vida de una manera evidente, como lo prueba las cifras de miles de personas ahogadas en estos últimos 10 años. Bueno, una característica que es muy llamativa de estos centros es que, aunque se han creado hace 20 años, sin embargo, no existe un reglamento todavía a estas alturas, un reglamento en el cual se recojan el conjunto de derechos y deberes que tiene esta gente. De manera que es el Ministerio de Interior y la Policía quien gestiona esta situación. A partir de ahí podemos, digamos, hacer una cierta deducción. Hay que tener en cuenta que, según dice la ley, el único derecho del que están privada la gente que está encerrada en estos centros es la libertad ambulatoria. Por tanto, deberían de tener todos los demás derechos. Y, sin embargo, están en unas condiciones peores que en las cárceles. Porque en las cárceles tienes toda una serie, un reglamento, una serie de derechos. Bueno, aquí la ley es la discrecionalidad. Está a discreción de lo que cada uno de los directores de los centros, hasta el punto de que cosas elementales de derechos a reconocer han tenido que arrancarse a partir de sentencias judiciales. El movimiento asociativo ha ido denunciando determinadas falta de derechos y, por ejemplo, una cosa muy elemental que hace unas semanas ha habido un juzgado que ha sentenciado ha sido que la persona a la que van a expulsar, al menos en este caso dicho, con 12 horas, aunque es una, en fin, es como nada, pero algo es algo, sepa, se le informe que va a ser expulsada, cuándo, a dónde, de manera que pueda a su vez entrar en contacto o con familiares suyos en origen para no quedar tirado, como en muchas ocasiones, sin ningún medio económico en medio de la nada. Entonces, cosas como esas, o cosas como
el acceso de las entidades sociales a los centros ha tenido que ser los jueces los que dicten sentencias para que el correspondiente director no haga de su capa un sayo. Entonces, a partir de ahí podemos ver, por ejemplo, no pueden usar los móviles, una cosa hoy absolutamente... Entonces, se les quita, se les requisa la entrada y la posibilidad, digamos, de disponer de un servicio médico, no tienen posibilidad de a la entrada, o sea, no se les hace un reconocimiento para ver en qué condiciones entran, en esas, tienen un servicio médico tan deficiente que en Madrid hubo una inmigrante que murió hace un año, que padecía una infección de VIH-S, venía de un centro del CETI de Melilla y fueron incapaces de informar al centro de internamiento donde se le iba a expulsar en Madrid de las condiciones y, por tanto, de la necesidad de atención que tenía. A pesar de que ella lo reclamó hasta en 10 ocasiones, no se le atendió y murió. O sea que todo esto muestra la situación tan de ausencia de derechos sanitarios, de derechos jurídicos, que tienen que ser suplidos por el trabajo de las asociaciones que contactan con estas personas, pero obviamente si tú tienes derechos tienes que verlos, tienes que tenerlos reconocidos en el correspondiente reglamento, no al albur de que la gente consiga avalar su situación.